Vamos a empezar el directo. A ver, no lo podemos tirar. Bueno, aquí me gusta bastante. Pero vamos a caer primero aquí en el mundo y este. A ver si hay una grieta de esa y ya vamos a picar los palets de ahí. De los almacenes. Grieta, lo que es grieta, no hay. Pero viene alguien. Primera kill. No sé por aquí habrá caído alguien. Espero que no. Me tiene que haber visto por Hugo.
Está pesado el tío este. Pesado el tío, bastante, bastante pesado. Nos ha cerrado bien el punto, tío, pero no encuentro a nadie. A mí me ha parecido ver a alguien. Creo que sí que he visto a alguien ahí. O sea, y no puede ser entonces yo que esto porque todavía no tenía internet en mi bungalow. Ahora sí. Vale, Héctor. Pues bienvenido al directo. Por aquí creo que he visto yo a alguien. Pero no estoy al 100% seguro. De todas formas, ahí. Uf, si se hubiese quedado donde estaba, yo creo que era headshot. No, de todas formas, está aquí delante, creo, ¿eh? Sí, molesta. ¡Uy! Vaya snipazo bueno que se llevaba, ¿no? Así. Pero este tío que lo llevaba. Pero este tío, que he cambiado todas las armas, menos el sniper.
Este no creo que sea movido, no, no se ha movido, efectivamente. Pero bueno, este tío, ¿a dónde me iba sin loot? Ya lleva 695 wins, sí, ya estoy rozando las 700, que es lo que yo quiero. Vaya, 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 vaya. Todo para mí. No encontrábamos a nadie y aquí en un momento nos hemos hinchado. ¿Tienes equipo competitivo? Sí, bro. Estoy jugando en primera división de Liga Fortnite. Pues ahí estoy jugando. hasta donde solo a fusil. También sirve tener porque es fusil de tirador. Nah. No me gusta. Vale, hay uno ahí y el otro ahí. Uy, la que he fallado. Epa, epa. Ay, la ha montado. Aquí vamos. Qué cabrón. Uy, uy, qué fail, loco, qué fail. Pero ese tío llevaba la P90 sin recargar. Y este tío no se quería morir. Porque yo creo que él se le había pegado un cohetazo. Y nada. Un par de balas con la P90, otro con la escopeta. Este tío inmortal, vamos. ¿Cómo se llama tu equipo de competitivo? Tiki eSports.
La siguiente puedo jugar. No, esto porque estoy aquí jugando solo. Vamos a hacer la misma de antes. Y otra vez que no hay grieta aquí, tío. Así, ahí sí hay. Normal. Es que últimamente no juego con nadie, excepto con los de mi equipo. Vale, pues mira, creo que voy a venir aquí y me voy a hacer dos kills. Y sí. Sí, campea, campea. Tan fuerte va bien y todo. Oh, papá. Tengo que aprovechar que ahora todo el mundo está con la beta a subir un poco las estadísticas. Vámonos. ¡Ey! Que toca bailar delante de Tarta. Oye, que aquí había más gente, tío. Yo no me enteré. Si alguien me dice dónde hay más tartas de estos, tío, se lo agradecería un montón. Porque no tengo ni idea de dónde están las tartas.
Me faltan tres y queda horas quedan para que acabe el desafío. Que el día venía por aquí. Saquearon tres kills. Está ahí. Tres kills fáciles. Ahora me matará por bocas. Nadie sospecha nada de lo que acabo. Vaya, eso lo de. Por si alguien lo sabe. Como la ayuda de tiro es tan descarada en PS4, si tú estás disparando a un tío y haces esto, es que las balas le dan solas. No tienes que hacer nada, solo darle de todo. Y obviamente mantener la mira centrada un poquito. Ejemplo práctico lo que acabo de pasar. Más que nada por los cohetes. Tonto.
Joder, otra vez que no encuentro nadie, macho. Vaya. Ah, hay otra grieta, menos mal. Pero si me ha cogido los cofres. El tío gordo.
Madre mía, lo que se ha hecho en un momento el Willy Fogg. Hermano, tuve que caer en el sitio donde estaba la trampa. Y dejarla 27 de vida, obviamente. ¿Cómo no? Tiene gente. No sé cuánto le he quitado, pero le da en toda la cabeza. Acabar el gato, por cierto, todavía. Te juro que ese tío, o sea, es que le. Mira, si eso es su cabeza, he apuntado ahí.
Vamos a esperar a ver si encuentro un minijuego. Aquí hay otro botín. Venga, aquí abajo. Es si la casa ahí en mi escudo. Do cofre hay. Se viene victoria. Pues no sé, llevo dos partidas llegando en plan al final. Con la primera creo que llevaba 8. Me mató. Un pavo que lo dejé a 27 después de haber pegado un coletazo, un escopetazo y alguna balilla de P90. Y el pavo no moría, no moría. Y yo, hermano, muere, tío. Y me mató. Y la siguiente, había un pavo en una torre super alta. Digo, utilicé la cama elástica y la trampa de salto. Utilicé lo de la trampa de salto esta y la cama y caí en su construcción y el pavo tenía una trampa y caí justo en el lado de la trampa. O sea que me la comí entera. Y en plan, bien, bien, vamos bien. Mi última esperanza de que haya minijuegos. Nada. Pues gente que chupada. ¿Sabes qué es eso de Top Player Español? Sí. Estoy ranking 130 o así en Wings. Una seta voladora. Ranking 130 en Wings. Y en KD estoy como el 80 por ahí. Si eso no es top. Y obviamente llevo. Estoy 130 en wins con bastantes partidas menos jugadas que muchos de los que están ahí. Ay, Dios mío, el bicho. Yo soy top 1087 entonces. Coño, pero eso no es top. Oye, a todo esto. No tengo ni AK, ni M, ni nada de eso. Muy feliz por la vida. Que al pavo este lo maté aquí y esa parte no la luteé. Top es a partir de 150, más o menos. Gana pico. ¿Qué necesidad usas? Pues espérate porque me la tengo que cambiar.
A ver, sinceridad. Es que hace mucho tiempo que no me la cambio. Se notaba. Aquí. ¿Esa? Sí. Aquí, más o menos. 8 y medio. 0,8, 85. Creo que me la he subido demasiado. Debían poner para subir la sensibilidad más de 10, tío. Eso va a subir la agüita. Pues yo no sé para qué quiero tanto, si a partir de 9 ya se me va la mira para cuando. Con 10 te mareas, ¿para qué quieren más? Ya ves. Este pavo, ¿dónde iba sin mover? Llevo la 10, ya me acostumbré a ella. Pues yo, imposible, tío. Una vez me la puse alta y estoy muchísimo tiempo jugando con alta. Pero me di cuenta es que no daba ni un escopetazo, tío. Ni un... ¡Epa! Creo que estará por la montaña. Sí, mira. Es eso, creo. ¿Ves? Era eso. Pero aquí, ¿cuánta gente hay? Chiquitos headshots, así en plan de gratis. Es muy importante coger este cofre, chicos. Sin este cofre, podríamos. Ahí hay más gente. Y ahora vamos a hacer algo que no deberíamos de hacer: subir a poder. Pero como lleva el sniper,
¿Quién quiere correr ya teniendo una P90? Había un tío, no sé si seguir ahí. No, no subas al montón antes que yo, hijo puta. Vale. No, 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 voy a subir y no me va a dar tiempo. O no sube, solo está rodeando. Creo que me ha visto. ¿Pero la trampa no te la comes o qué? ¿Tú qué eres? ¿Dios ahora? No, otro que va a morir por el gas. ¿Un noobie? Uy, no va a morir de milagro. ¿Ves? Y así llevo tres partidas, llegan al final y me matan así, random. La trampa de esa vestida que pasó, nada, que no sal, la rompió, yo qué sé. Ahí es trampa. Ey, pinche puto. Vas. No, no. ¿Contra quién estoy jugando? ¿O con qué? ¿Con quién estoy jugando? Unos virus random. 27 hits entre los dos. Pues venga, estoy en directo. Ahora sale menos. Yes. Que a mí no me ve nadie, loco. No, es un colega mío. O
con su hermana, otra su madre y otra su madre. Y mi madre. ¿Cuántos queda? Ay, entonces me... Me he hecho un anzuelo. No, yo creo que no. No, no quiero. Bueno, a Logan por edad también le corresponde ser un niño raro. Niño raro. Ponte con mando unos pvps, anda, va. Eso, mano, si te escucho el ratón antes en la partida. Y no, mira. Y aquí tengo el teclado al lado, así que puedo hacer ruido, ¿eh? ¿Listo? Va, hago una con teclado. Pero PvP no. Si me vas a reventar. PvP contra mí. Se acabo de comenzar a jugar con teclado de ratón. Sí, claro, como es lo mismo, yo habrá jugado ya un montón con mando, ¿sabes? Ojo con mando. Dani se ha unido al grupo de juego de Dani este. No, yo con mando. Ya, ahí yo voy con la planta. Mira yo como giro. ¿Qué me tú? Rata. ¿Qué? Me cago en toda la puta hostia de mierda, loco. Dime ahora, que estaba en un PvP, cabrón. Sí, solo hay uno viéndome. O nadie, bueno, ya nadie, creo. ¿Qué pasa? ¿Qué lo dice? Ahí no.
Te encuentro ya, te puedo disparar, ¿eh? Voy a cortar el resto.